Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Soy Mateo y vamos a jugar una partidita hoy de Digimon Card Game. Vamos a presentaros el mazo amarillo y luego, pues de las cartas en japonés que tenemos, hemos creado aquí un mazo de color verde, que sería otro de los colores que todavía no hemos visto, para ver qué tal, para ver qué tal. No es un mazo construido todo lo bien que nos gustaría, porque no tenemos copias de todas las cartas, y pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Así que vamos a ello. Ok, pues aquí seguimos entonces puliendo dinámicas de juego, aplicación del ruling y habilidades nuevas que van saliendo con los Digimon. En este caso, el mazo verde lleva cartas de la BT1 y de la BT2. Entonces vamos a ver también cositas nuevas. No estamos 100% seguros de todas las reglas del juego, porque lo que ha salido oficial de momento es poco, pero sí que hemos estado estudiando bastante, viendo, comparando con otros juegos y viendo cómo están jugando en Japón. Así que al 99% vamos a hacerlo todo bien, pero siempre hay una pequeña posibilidad de que algo salga mal. En ese caso, se podría, sacaríamos alguna aclaración o cualquier cosa. De hecho, pues ya tenemos ahí gente que también está bastante puesta, que nos está ayudando. Y bueno, vamos a ir poco a poco todos juntos sacando las reglas de este juego, que en algún momento, digamos, Bandai nos aclarará. Pues nada, vamos a barajar. Vamos a barajar nuestro mazo. Y a darle un cortecito. Mucha suerte, Iván. Igualmente, hombre. Mucha suerte con la partidilla, a ver qué tal, a ver si vamos cogiéndole ya el truquillo Por al Digimon cierto, Card Game. mis fundas son más bonitas que las tuyas. Bueno, no hay duda en eso, yo creo. No hay ninguna duda. Ok, pues vamos a ello. Piedra, papel o tijera para ver quién empieza. Piedra, papel o tijera. Vale. Empiezo yo, estupendo. Pues vamos a coger las cinco primeras cartas y las vamos a poner de Security Cards. Esperemos que sean las mejores posibles. Aunque claro, ya estamos luchando contra una legión de Hombre, ángeles Digimon, o hombre. sea que A lo ver, tenemos complicado. hay que aceptar. Vamos a ver qué sale por aquí, vamos a ver qué sale por aquí. Ok. Por aquí tenemos cartitas. Bueno. Yo no me puedo quejar, ¿ves? Ya sabemos que no podemos hacer mulligan, o sea que esto es lo que hay. Y vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se da esto. Pues voy yo primero. No se roba en el primer turno. Vamos a sacar un Digitama, aquí lo tenemos. A Tanemon, Tanemon, un Digimon con una habilidad que cuando digievoluciona en ese turno, una o más veces, nos da 1000 de poder hasta el final del turno. Perfecto. Hemos sacado nuestro Digitama. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más por aquí? Pues no, no podemos hacer mucha más cosa. Así que estamos entre darle con 4 de memoria o 3. Pues vamos a jugar ahí un poco agresivo. Vamos a sacar a Ogremón. Vaya. Vamos a sacar a Ogremón. 1, 2, 3 y 4. Le damos turno a nuestro rival. Ogremón es un Digimon interesante porque tiene una habilidad que se llama Jamming. Eso significa que no puede ser borrado si pierde contra los Digimon de la Security Zone de nuestro rival. O sea que es una cosa bastante interesante. Bueno. Pero como veis, es un 4000 solo de poder, que en el momento que atacamos y nos quedamos en rest, cualquier Digimon que nos pueda atacar nos puede hacer mucho daño. Así que turno del rival. Muy bien, pues venga, ya he robado mi cartita de turno. Y en Minus Early Phase, como ya sabéis, sacamos huevo, Tocomón. Y vamos a digievolucionar. Y esta vez, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a digievolucionarle a Patamon, que siempre me ha gustado mucho ese Digimon. Cogemos carta de digievolución. Y a ver, Patamon tiene una habilidad, pero ahora no saltaría si no tiene otra digievolución encima, que es cuando un oponente, un Digimon oponente, llega a cero o muere,
ganaríamos una memoria, ¿vale? Pero esto saltaría, por ejemplo, con atacando con Gatomon, ¿vale? Ahí sí, efectivamente. Pagamos el coste de 2 de memoria eso de es, la devolución de Gatomon. Y le voy a dar turno al rival. Le voy a dar turno... No, mira, no te voy a dar turno. Voy a fastidiar un poquito a Ogremon. A ver, a ver. Vamos a sacar a este interesante Option. No puedes jugar Option. Cierto, acuérdate que no puedes jugar Option si no tienes un Digimon del mismo color en juego. Esto... Ya me querías hacer trampas otra vez, ¿eh? ¿Cómo te gustan las trampas, Iván? ¿Cómo te gustan? Le suelo hacer muchas trampas jugando y eso es cierto. Pero a ver, es que esto le voy a dar turno. Esto es así, cuando se empieza con un juego de cartas nuevo, pues al final... Claro, y si encima lo que tenemos es en japonés y las reglas traducidas al inglés no son muy extensas, pues bueno, nos vamos buscando la vida como podemos. Ahí vamos aprendiendo juntos todos. Perfecto, estamos en nuestro turno. Enderezaríamos, que ya lo tenemos todo enderezado. Robamos carta. Muy bien. Perfecto, aquí ahora tenemos un dilema. Tenemos para gastar 1, 2, 3. 3 de memoria sin que le demos turno al rival. Vale. Podemos hacer aquí varias cosas que estarían bien. ¿Por cuál vamos a optar? En la Nursery Phase no, ya teníamos un Digitama, no podemos hacer nada más. Lo que sí que podemos... Aquí tenemos... Esta carta que hemos robado es interesante porque cuando se juega revelas las tres primeras cartas y pasas un fase 4 a tu mano directamente. Lo que pasa es que... Bueno... Seguiríamos teniendo ocupado el espacio del Digitama y nos daría menos opción de juego. Como va a ser una carta la que va a venir a la mano y de coste 4, vamos a jugarlo de otra manera. Vamos a digievolucionar por 0 a Palmón. Vamos a robar carta por la digievolución. ¿Vale? No sé yo si hubiese sido mejor jugarla, pero bueno. Aquí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer todavía en nuestro turno es atacar con Ogremon. Ya que tiene Yamin y sabemos que si sale un Digimon de más poder, como es el caso, no, un 7000, no nos borra a Ogremon porque tiene Yamin. ¿Vale? Perfecto. Nos ha salido bien la jugada. Le hemos quitado al oponente una Security Card. Y aquí estamos con nuestro Ogremon. Que, por ejemplo, si esperamos en el siguiente turno cuando lo saque y nos pega con un 5000, ahí sí que nos lo podría derrotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para intentar evitar eso? A ver, ¿cómo lo salvas? Vamos a ver si lo podemos salvar. Va a estar complicado, ¿verdad? Va a estar bastante complicado. Pues, por 2 de memoria, vamos a evolucionar a Palmón a Tiranomón. ¿Vamos a hacer eso o no hacemos eso? Es que puede ser interesante no hacerlo. No lo vamos a hacer. Vamos a guardarlo en la mano. Perdona, Iván, ya que estamos en una partida muy amistosa, vamos a rectificar. Ya has visto además qué carta tenemos en mano. Y es que no me acordaba, porque tengo el japonés un poco oxidado, que cuando Tiranomon evoluciona, podemos revelar las tres cartas y añadir un Digimon de nivel 5 o un Tamer verde de entre ellas a nuestra mano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando un Digimon evoluciona en la Nursery Zone, no activa estas habilidades. Entonces, bueno, si lo hiciese, pues sí, lo podríamos haber hecho y perfecto, pero aquí no se activan las habilidades, para bien o para mal. Entonces, nada. Ha sido la digievolución más corta de Sí. Ha evolucionado y ha vuelto. Sí. Debe ser que tiene hambre, Palmón. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues la verdad es que... A ver, la verdad es que por lo que estoy viendo no has tenido buena mano. No hemos tenido buena mano. Señores de Bandai, hay que cambiarlo del Mulligan, ¿eh? Hay que cambiarlo del Mulligan que se nos pone cuesta arriba esto. Vamos a hacer... ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una locura?
¿Hacemos una locura de las que nos gustan? Las locuras están bien de vez en cuando. Venga, vamos a hacer una locura. Vamos a jugar ya. Por 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le damos un montón de memoria al rival. Es algo bastante contraproducente porque puede tener una opción. Estamos al principio y bueno, pues nos pueden derrotar incluso a nuestro Digimon de una sola. Pero bueno, vamos a jugárnosla. Vamos a jugárnosla. Es un Digimon ya de nivel Mega. Es un nivel 6. Lo interesante sería, por la habilidad que tiene, haber ido digievolucionándolo, porque tiene una habilidad bastante interesante que os vamos a contar, que se llama Download. Download menos 3. Eso significa que si ponemos en Rest Mode un Digimon, disminuimos en 3 el coste de evolución, que era de 5. O sea, por 2 lo podíamos digievolucionar. Y su cadena anterior va haciendo cosas similares. Pero bueno, es que con la mano que nos ha tocado ahora mismo y con la poca experiencia que tenemos en este juego, pues es lo que hemos hecho. Además, es que durante nuestro turno, la otra habilidad que tiene es que por cada Digimon que tengamos en Rest Mode tumbado, gana Security Attack más 1. Entonces, pues no está mal, no está mal. Así que turno de Iván, con 9 pedazos de memoria ahí para hacer todo lo que quiera. A ver, la verdad es que me has dado memoria, no me puedo quejar. Vale, ya robado, voy a sacar a Gatomon, a la Battlezone. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo muchas cositas por hacer. La primera de todo que tengo ganas de sacar es a Teca, ¿vale? Vale, sale TK, ya que tenemos un Digimon del mismo color. Pagando 2, le saco. Tengo una carta en mano que me gustaría sacarla, pero voy a esperar un poquito. Voy a esperar un poquito porque no la quiero desperdiciar. Lo que voy a hacer es... vamos a jugar un poquito a la ofensiva. Que va a ser de la siguiente manera. Voy a sacar otro Gatomon, ¿vale? Sin digievolucionar ni nada, voy a sacarle directamente pagando su coste de juego directo a la Battlezone, que son 4. Y voy a hacer otro Gatomon. Me lo regalan los Gatomon. Ahí está, turno del rival. ¿Antes de atacar? Antes de atacar, no quiero atacarte de momento. ¿No quieres atacarme a Ogremon y librarte de él? No quiero atacarte de momento a Ogremon. Iván es un tío generoso. Perfecto, perfecto. Pues estamos de nuevo en mi turno. Enderezamos, robamos. Lo que pasa es que me ha dado muy poca memoria. Claro, claro. Me ha dado muy poquita memoria. Vale. Ahora. Ahora. Podemos seguir jugando un poco a lo loco, ¿no? Podemos seguir jugando un poco a lo loco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar de la Nursery Zone a Palmón. Y fijaos que ahora ni siquiera podemos evolucionarlo porque solo pasaríamos al turno del rival. Por lo menos no ahora, antes de si queremos atacar o hacer algo. Vamos a atacar, vamos a intentar quitarle más Security Card o mantenemos a Ogremon. Difícil elección. Difícil elección. También podemos aguantar, en principio, no nos puede atacar a los Digimon que tenemos activos. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a jugar a Mimi Tachikawa. Tamer por 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo te gusta Mimi? Sí, 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 mira la que feliz. Si es que además, con ese parecido que tiene a Eris, sí, sí, que le gusta ir coleccionando castillos. Y Bulbasaur. A Eris y Bulbasaur, aquí las tenemos. Solo nos falta a Togemon para sacar al castillo y tener ahí de tres grandes sagas. Pues hemos dado turno al rival. Lo que pasa es que Mimi es un Tamer bastante bueno, porque en este caso, que nos había dado solo una memoria, se convertiría en 3. Si nos dan 2 o menos de memoria al principio de nuestro turno, se convierten en 3. Y además, si tengo un Digimon de nivel 5 o superior en juego, puedo girar a Mimi y o sacar durante mi main phase un Digihuevo o un Digimon de nivel 3 o más a la battle area. O sea, una ventaja bastante, bastante buena. Así que, dicho esto, le vamos a dar turno al rival. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya robo mi carta
Una vez que he robado la carta, pues vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas. No me ha atacado, que es lo que yo quería. Lo sabía, no lo sabía. Estaba esperándolo. Por eso no lo he hecho. No me ha atacado este hombre. Pues nada, pues mira, Mateo, ya que no me atacas, voy a hacer que la siguiente me ataques un poquito menos de lo que tienes en mente. Ahí va. Voy a sacar este option, pagando 2. ¿Vale? ¿Qué hace este option? ¿Qué hace ese option? Este option lo que hacemos es que le damos la habilidad al Digimon del oponente de Security Attack menos 3. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede atacar, o sea, a ver, es que es difícil de explicar. No sí, el Security Attack menos 3 significa que cuando ataque, chequea menos 3 cartas. Eso es. Es decir, si íbamos a chequear una, no chequeamos nada, porque con el menos 3 estaríamos todavía menos 2. Si vamos a chequear con un Digimon 3, nos quitaría las 3, con lo cual no chequeamos. Eso es, eso es. Que se y lo se lo vas a dar a Palmón, ¿verdad? Pues mira, no te voy a hacer caso y se lo voy a dar a este hombre. A Obremón, seguro. Sí. Sabes que él es el que gana... Sí, sí, vale. pero ah, que... vale, que es que todavía, claro, claro. Todavía no ha acabado el turno. No ha acabado, porque te voy a hacer otro a este hombre. Ah, amigo. Vale. O sea que ninguno de nuestros... Estos dos Digimon durante nuestro siguiente turno tienen menos 3 para check. Sí, señor. Vaya. Vale, nos ha dado turno. Por la habilidad de Mimita Chikawa, se convierte en 3. Robamos. Carta de inicio de nuestro turno. Vale, perfecto. Hemos robado otra cosita interesante. Vamos a ver. O sea, que atacar con estos ahora mismo sería... Puedes atacar con Palmón. Poca cosa. Vamos a digievolucionar a Palmón. Ahí. Muy bien. Por 4. Podemos hacer otra cosa. Nah, vamos a digievolucionar. Vamos a digievolucionar con... A Palmón con Tiranomón. Vamos a pagar 2. Muy bien. Vamos a robar la carta de Digievolución. Y luego, además, pues lo que habíamos comentado antes, Tiranomon, cuando Digievoluciona, se revelan las 3 cartas superiores del deck y añadimos un Digimon de nivel 5 y un Grinte, un entrenador verde, entre ellas a nuestra mano. Y ponemos las demás en el botón. Pues vamos a revelar las 3 cartas y tenemos un Digimon de nivel 5. Otro Digimon de nivel 5 y un Digimon de nivel 3. O sea que podemos coger un 5 y un Tamer. Tamer no ha salido. Pues vamos a coger... Uf, ¿cuál cogemos? ¿Cuál cogemos? Este no estaría... No estaría nada mal. Está difícil la elección. Está difícil. Cherrimón es interesante porque tiene blocker. Bueno, vamos a coger este. Vamos a coger este de aquí. Lo vamos a poner en nuestra mano y los otros, de la manera que queramos, los vamos a poner en el, al final del deck. Vale, perfecto. Triste final tiene Cherrimón. Cherrimón en... El Digimon, sí. Pobrecillo. Vale, ahora tenemos aquí varias opciones. ¿Qué hacemos? Pues vamos a utilizar la habilidad Download menos 3 de este, yo creo. Vamos a poner en rest este Digimon, que tiene 11.000 de poder, sería el más fuerte que tenemos ahora mismo. Entonces nos va a reducir el coste de evolución de Argomón en 3. Es decir, que lo vamos a evolucionar gratis. Vamos a perder el Yamin. Pero bueno, ya que no podíamos atacar. Argomón también tiene una cosa interesante. Vamos a robar por la evolución. Y es que cuando pueda sacar, si es que en algún momento puedo sacar un coste 6 por encima de él. Cuando ataca... puedo jugar un Digimon de coste 3 de mi mano al terreno de juego sin pagar su coste. Una cosa que no viene nada mal. Pague su coste, señor.
Puede ser que se me ha olvidado. Pagar el coste. No, el coste lo hemos disminuido de 3 por. De 3. A ponerlo. Ah, vale, pues se nos vale. Ha olvidado sacar Digitama, ¿verdad? Nos hemos saltado la serie Face. Sí. Me vas a perdonar, a que siga, que lo puedo sacar ahora. Vale, perdóname, Iván. Perdóname, Iván, ya sabemos que eres un tío majo. No es mi nursery face, pero bueno, lo vamos a arreglar de otra manera. Lo vamos a arreglar de otra manera. No voy a rectificar para no liar más a nuestros seguidores. Lo que voy a hacer es que voy a poner en rest mode a Mimita Chikawa y voy a sacar un Digitama en mi main face. Muy bien. Que es lo que podría hacer. No lo iba a utilizar para otra cosa. Pues bueno, lo hacemos así y subsano el error que he cometido antes de no sacar el Digitama. Perfecto. Vale. Pues tenemos esto por aquí. Tenemos esto otro por acá. ¿Y qué es lo siguiente que podemos hacer? ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? Estamos a 1 de memoria. Podríamos atacar con Tiranomon. Podríamos atacar con Tiranomon. Cosa que yo creo. Lo que pasa, tu Security Zone, claro, ya tiene más 2000 de poder. Eso es. Se nos complica la cosa, se nos complica. Vamos a jugárnosla de otra manera. Se hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Por 1 de memoria, le vamos a dar 3000 de poder a Tiranomon. 7. Son 7000. Y va a atacar a la Security Zone de nuestro. ¡Vaya por Dios! ¡Magna Dramón! Tenía que hacer ahí su aparición estelar. Vale, perfecto. Pues luchan. El Nimun con el DP más alto gana. Es Magna Dramón. Con lo cual, vienen. Se borra nuestro Digimon. Qué pena. Oh, me gusta a mí las sorpresas de la Security Card. Sí, sí, sí. Sobre todo si te salen bien. Perfecto. Pues. Vale. Estamos a cero. Estamos a cero. ¿Qué hacemos? Le damos mucha memoria, le damos poca. Bueno, como si damos el turno va a ir a 3 y si no, también yo creo que ha llegado el momento. Creo que tiene pensado hacerme. De sacar a este otro Tamer. Aquí tenemos. Vaya. Vamos a sacar otro Tamer. Aquí tenemos a Taiga. Que. Y le damos 3. 1, 2 y 3. Aquí tenemos a Taiga. Taiga es un Tamer que hace que nuestros Tiranomon ganen Piercing. Piercing es que cuando derrotan a un Digimon, atacan a un Digimon contrario y le vencen, si salen victoriosos, si quedan vivos, además chequeamos una Security Card. Entonces, bueno, pues eso es para los Tiranomon. Perfecto. Vale. Turno de Iván. Bueno, le has hecho una buena mesa, la verdad. Bueno, podría estar mejor, pero no me quejo. Se ha muerto el Digimon. Vale, saco Digihuevo, otro Tocomón. Muy bien, pues aquí es donde quería yo llegar, que me atacase Mateo. Porque tenemos una carta en el mazo amarillo, que es Angewomon, ¿vale? Que la voy a sacar, por supuesto. Pago su coste, que son 3. Y vaya por Dios. Esta carta es muy bonita porque cuando la saco, si tenemos en la Security 3 o menos cartas, lo que hago es recuperar una Security Card. La recuperamos y tenemos 4. Es muy bonita, muy bonita. Vale. Yo creo que te voy a empezar a atacar también, ¿eh? Bueno, pues venga. Porque no puede ser eso. Vamos allá, ¿no? Venga, voy a atacarte con los Gatomon que están aquí. Tampoco quiero perder esta Digi Evolución que tengo ahí. Voy a atacarte con Gatomon. Vale. Ataca a nuestra Security Card. Aquí tenemos un Ogremon. Qué pena. Por 1000 de poder. Aquí lo tenemos. Y atacamos con Gatomon otra vez. Un pobre Tentomon. Que sale escaldado. Bien, vale. Bien. Y ahora. Por 2. Vale. Sacamos otro Teca. Al terreno. Vale. Nuestro turno. Enderezamos nuestras cartitas. Y robamos. Por la habilidad de Mimi. Como es 2 o menos. Vamos a 3. Ok. Vale.
Aquí tenemos, vamos a evolucionar a Tentomon. Robamos carta por cero. Vale. Tentomon, la habilidad de Tentomon cuando evoluciona un Digimon de él es que mientras ataco pongo en rest un Digimon oponente con 3000 de poder o menos. Vale. Ok. Pues vamos a ver qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Tenemos 3 de energía, estupendo. Tenemos 3 de energía. Vamos a... bueno, tal vez lo que habíamos dicho era lo de piercing y que girándolo disminuía, le daba piercing y si un Digimon va a evolucionar con el nombre Tiranumon, si lo ponemos en Rest Mode esta carta, reduce el coste de evolución en 1. Perfecto. Vale. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver, tenemos ahí 3 de memoria. Bueno, pues vamos a hacer fechorías. Vamos a hacer fechorías. Vamos a utilizar este opción. El martillo de Puppetmon. Que pagando 3, 1, 2 y 3, nos vamos a 0. Ponemos en rest un Digimon del oponente y uno de nuestros Digimon gana 2000 de poder hasta el final del turno. Vaya. Vamos a poner en rest Angewomon. ¿Vale? Así de esa manera podemos atacarla. Y esto se descarta. El que va a ganar de 2000 de poder nuestros va a ser Argomon. Va a ser Argomon, el Digimon que gane 3000 de poder. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ahora es un 9000. Con un 9000 lo que vamos a hacer es atacar a Angewomon. De esa manera la derrotamos. Pues nada. Borramos Angewomon y todo lo que tiene debajo, por supuesto. Argomon se queda así. Argomon tiene que cuando ataca puedes jugar un Digimon de coste 3 de tu mano verde al terreno de juego en rest, pero como no tenemos ninguno, te vas a enterar Argomon. No lo podemos hacer. Te vas a enterar. Argomon quiere, claro, quiere deshacernos pupa Argomon, ¿verdad? Vale, estamos a cero. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a agotar a Mimita Chikawa para sacar a Tentomon a la Battle Area. Así podemos tener libre para luego sacar Digihuevo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pues... podría atacar, ¿verdad? Claro. Podría. Vale. Este ganaba una Security Attack más, ¿no? Ese, de momento tiene Security más 1 por este. Y si hacemos con este, sería Security más 2. Lo que pasa es que cualquier Digimon que saques va a ser demasiado poderoso. No sé si me conviene hacerlo. Creo que no. Te voy a atacar. Te voy a atacar con. Con Argomon. Y. A la Security Zone directamente. Vamos a ver. Tenemos un Magna Angewomon. Nada. Sí, 7, 8, 9, 10, 11. Pues muere. Ahí, efectivamente, se le suman ahí 4000. Vale, el Digimon muere. Como el Digimon muere y no está para el siguiente check, no hacemos ese segundo check. Con lo cual, Argomon ha caído derrotado. Ha caído derrotado, no contaba yo con un Digimon tan poderoso que le fuese a salir de nuevo en, claro, yo en que, la Security. Yo que lo que no contaba era con TK. Digo, bueno, pues me va a hacer polvo ahora, pero claro, o sea. Claro, efectivamente. Ahí tenemos el poder. Vale, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ha destruido tus intenciones. Sí, me ha descolocado totalmente. Vamos a. Vamos a gastar. No podemos gastar. Me gustaría gastar, pero no podemos gastar. Podríamos hacer una cosa. Pero a lo mejor lo podemos guardar como hace la manga. Así que nada. Vamos a
dar turno al rival. Le vamos a dar turno al rival, le vamos a dar 3 de memoria y va a ir. Muy bien, pues venga, vamos a robar la cartita. Sí, enderezas tus Digimon y todas tus cartas que estén en red mode. Vamos, cartita. Pues vamos directamente a nuestro main phase porque no puedo evolucionar a Pokémon. Vale. Mando 3. Vale. 3 de memoria, efectivamente. Me has dado 3 que voy a pagar de esta manera. Vale. Y luego carta de evolución. Vamos a pegar tu puto. Venga. Me lo estoy viendo venir. Con Gatomo. A la Security Zone, ¿no? Sí. Aquí tenemos. El. Me ha salido la opción de Adlur Cauterimon. El cuerno, el Hornbuster. Que lo que dice es que ponemos en rest un Digimon de nuestro oponente y añadimos esta carta a nuestra mano. Nos ha salvado. Vaya. Ha salvado. Si. Vamos a poner en rest este. Si nos hubiese atacado primero con este y nos lo hubiese matado, no hubiese pasado esto. Pero, como hemos dicho, estamos aprendiendo, no sabemos todavía lo que puede salir en el rival y demás. Decisiones. Así que. Perfecto, perfecto. A ver, me ha ayudado. El pobre Argomón no tenía tanta ayuda, pero esto sí. Bueno, pues nada. Pues voy a pagar 2. Y vamos a sacar Magnadramón. Robas carta por tu evolución. Perfecto, Magnadramón. Estupendo. Ok, turno. Enderezamos. Enderezamos. Robamos carta. Sacamos Digitama. Uy, qué bonito. Aquí tenemos otro Digitama muy bonito, a Frimón. Durante mi turno, si mi oponente tiene 2 o más Digimon en rest, este Digimon gana 2000 de poder. No está nada mal, Sí, sí. Vale, pues vamos a empezar a hacer cosas. ¿Qué cosas podemos empezar a hacer? Por lo pronto, vamos a digievolucionar a Tentomon por 2, 1 y 2. Robamos carta. Vamos a poner por aquí este Ogremon recién salido. Vale. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Vamos ahí. Estoy en duda. Es que hemos robado una carta interesante. Pero Mateo es muy competitivo. No vamos a poder utilizarla, me temo, ahora mismo. Porque ya cualquier coste de energía que utilicemos se nos va a ir. De hecho, pues lo siguiente que vamos a hacer. ¿Con cuánta memoria hemos empezado? Hemos empezado con 3, no, con 2. Con 2, claro. Perdón. Pues entonces, claro, por el efecto de Mimita Chikawa, lo nuestro era 3, pagamos los 2 de Ogremon. Ahora sí, tenemos 11 de memoria. Esto ya cambia bastante el panorama. Porque vamos a poder hacer una cosita que yo quería hacer. Y es que vamos a atacar con Ogremon, que tiene Yamin. Atacamos a la Security Zone, ¿vale? Es un Tapirmon, 4, más 2, 6, más 2, 8. Es igual. Pero como tiene Yamin, no le afecta. Muy bien. Vamos a atacar con Argomon. ¿Seguro? A la Security. Sí, vamos a atacar con Argomon. Vamos a atacar con Argomon a la Security. Vale. Podríamos jugar uno de un Digimon 3, pero no lo tenemos. Ha salido una opción. Sí. Echémonos a temblar. Nada, hace poquito, la verdad. Añado esta carta a mi mano. Sí. Y cuando la juegue, en el momento que yo juegue esta carta, durante mi turno, elijo un Digimon oponente y gana menos 2000 de poder. Vale, perfecto. O sea, pero como Security Effect. La cojo. Solo va a tu mano. Eso es. Estupendo. Vale. Pues ahora lo siguiente que vamos a hacer por. Vamos a jugar a este maquiavélico personaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Justo. Justo nos ha dado para jugarlo. Cuando jugamos directamente a Puppetmon de nuestra mano,
Lo que hacemos es que ponemos en rest un Digimon del oponente, están los dos en rest, y durante la siguiente fase activa de nuestro oponente, todos sus Digimon no pueden ponerse activos. Entonces, así, de momento, para que estos dos no nos ataquen, nos aseguramos que no pueden activarse, y le hemos dado turno con un montón de memoria. Un poquito, pues, pero bueno, pero ha sido algo beneficioso. Ha sido algo beneficioso. La verdad que hemos hecho. La verdad que sí. Así que, turno para Iván. La verdad es que me has dejado al borde de... Pero... ¿Qué emblema tiene Teca? El de la esperanza. El de la esperanza. El de la esperanza, ¿verdad? Vamos a luchar. No es la primera vez que salva las castañas a todos, ¿eh? Exactamente. De momento, con Angegumon... pagando 3, cojo carta de Digirobo. ¿Y qué es lo que hacemos con Angegumon? Recuperamos Security Card. Ya tenemos 2 Security Card. Muy bien. Siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar 2. ¿Vale? Y vamos a hacer que Ogremón gane lo de Security Attack menos 3. Por lo tanto, no podría atacar en el siguiente turno. No podría chequear cartas para atacar, ¿vale? Y nos quedan 5 memorias. 5 memorias que las vamos a pagar de la siguiente manera. Vamos a pagarlas así. Vamos a quitarnos a ese Puppetmon de en medio, pagando 7 cristales. ¿Qué hacía esa opción? Hacemos menos 10.000 de... quitamos menos 10.000 de poder a un Digimon, que es justamente lo que tiene Puppetmon. Pobre Puppetmon. ¿Vale? Y estamos en nuestro turno. Ok. Enderezamos nuestras cartas. Y robamos. Vale. Como estamos de nuevo en 2 de memoria, se convierte en 3 por Mimi. Bueno, pues... ¿Cómo jugamos esto? Vamos a ver cómo jugamos esto. Lo que vamos a hacer es... Vamos a poner en rest mode a Taiga. Cuando le poníamos en red mode, reducíamos en 1 el coste para digievolucionar algo que tenga Tiranomon, que va a ser este, Metal Tiranomon. Entonces, por 1 lo digievolucionamos, robamos carta, ¿vale? Perfecto. Siguiente cosa que vamos a hacer es vamos a jugar por 2 a Easy. Vamos a jugar a Easy Sumi por 2. Easy lo que dice es que en nuestra main phase, si tenemos un Digimon de nivel 5, podemos ponerlo en rest, revelamos la carta superior del deck y si esta carta es un Digimon, la añadimos a nuestra mano. Vamos a hacerlo, porque los Tamers no tienen mareo de invocación. Y vamos a revelar la primera carta. Es un Digimon bastante bueno, además. ¿Qué Digimon, eh? Rast Tiranomon, bueno, un Digimon bastante, bastante nivel bueno. 6. Nivel 6. Que evoluciona por 4. Evoluciona por 4, o sea que si queremos hacer eso... Damos turno al rival. Vale, pues con lo que tenemos aquí en mano, lo primero que vamos a hacer es... no nos queda ninguno de memoria. Podríamos haber hecho otras cositas. Vamos a... A lo mejor hubiese convenido hacer alguna otra cosa, pero... Pero bueno... ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Me acabo de dar cuenta de que
he estado desaprovechando este Digimon, porque cada vez que se enderezaba, ganaba uno de memoria en mi turno. Porque durante mi turno, si este Digimon se convierte activo durante tu Active Phase, ganas uno de memoria. Lo he perdido durante un montón de turnos. Ahora lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque además lo hace que durante mi turno. Entonces, ahora ya se me pone un poco mejor la cosa. Lo que tiene tener oxidado japonés. Pero y es que por uno vamos a utilizar otra vez este, que le vamos a dar 3000 de poder a Argomon. Vamos a darle 3000 de poder a Argomon. Entonces, por uno le vamos a dar 3000 de poder a Argomon. Volvemos a estar a cero. Y ya con 3000 de poder, que es un 9000, vamos a atacar a Angewomon. Vale. Para borrarla. Como si te hubieses hecho algo. Cuando ataca, podemos jugar un Digimon de nivel 3 de nuestra mano sin pagar su coste al terreno de juego, que va a ser este. Vamos a jugar, que le tenemos ahí. Perfecto. Un poco feo, ¿no? ¿Qué dices? Es súper bonito. Súper bonito. ¿Cómo va a ser feo? ¿Cómo va a ser feo? Hombre, a mí me parece... nuestro Kokuamon. A mí me parece un poquito, pero bueno. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho ese Digimon. Y más lo que hace, que si tiene un Digimon por encima de nivel 6 o más, le da Security Attack más 1. O sea que es fabuloso. Vale, y ahora ya que estamos en cero, lo que sí que vamos a hacer es evolucionar. Ay, que se nos quedan aquí las cartas, que tiene una línea evolutiva ya grande. Vamos a evolucionar a Ras Tiranomon. 1, 2, 3 y 4. Ras Tiranomon es una cartaza. Es una cartaza que lo que hace es que durante mi turno, si tengo un Tamer verde, este Digimon puede atacar a los Digimon activos de mi rival. Y si mi oponente... Y si destruyo a un Digimon oponente, con este Digimon puedo poner en rest un Digimon del oponente. Y además se le va a sumar el efecto de digievolución de Metal Tiranomon, que si este Digimon destruye a un oponente de nivel 6... Si este Digimon destruye a un oponente de nivel 6 o más... En batalla, este Digimon se activa de nuevo. Entonces, nada. Turno para Iván. Vale. Os dejo... Vamos a enderezar primero. Ok. Este Tokomon lleva ahí un buen tiempo. Lleva un buen rato. Se hace mayor. Sí. Solo. No ha salido nada de nivel 3. No. Me va a tocar defenderme. Me va a tocar defenderme porque no me queda otra. No me queda otra. Vale, voy a pagar 2. Voy a sacar otro TK. Pago 2. Y ahora lo que vamos a hacer es... Está complicado el asunto, ¿eh? Está complicado. Por mucho emblema de la esperanza que tenga el TK, está complicado. La partida se ha puesto un poco cuesta arriba. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, me voy a llevar a uno por delante. Voy a atacarte... Argomon. Ok, un 12.000 que borra a Argomon. Vale. Y ahora... Vamos a hacer una locura. Por lo menos para que vean esta carta. Ahí va. Para que vean esta carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Serafimon. Un pedazo de carta bonita. Pedazo de carta, sí. Bonita donde las haya. Y ya está, es tu turno y veremos a ver lo que aguantamos. Ok. Vale, enderezamos nuestras cartas. No ganamos uno de memoria porque no se endereza en este turno. Estaría bueno. Robamos carta, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacemos esto. Por lo pronto, por uno de memoria, vamos a digievolucionar a Kokuamon. Robamos carta. Ok. En mi main phase voy a poner en rest a Easy. Revelamos. No es un Digimon, con lo cual viene para abajo. No
Vamos a agotar. Vamos a agotar a Mimita Chikawa. Bueno, ahora mismo tampoco es que sea algo de vital importancia. Quería subirle un poco más de poder para poder atacar a ese Digimon, pero no voy a poder. Lo bonito que es Nabramon y le quieres matar. Es que... No le quiero matar, solo quiero borrarle. Solo quiero borrarle. Vamos. Parece ser que en este turno no voy a poder hacer las cosas que me gustaría. Con lo cual... bueno, ahora que caigo. Gracias a que tengo un Tamer verde, menos mal que me he acordado, este Digimon puede atacar a los Digimons oponentes del rival. Si además... En Activemon, ¿no? Sí, a los Digimon activos. Además, durante mi turno, si el Digimon oponente es destruido en batalla por este Digimon, pongo en rest un Digimon del oponente. Vale, además teníamos, recordamos que por el Metal Tyrannomon, si destruía un Digimon de nivel 6 o más, le volvía a activar. Y gracias a Taiga, nuestros Digimon tienen piercing. Es decir, que si derrotamos a un Digimon del rival, revelamos una Security Card. Vale, pues vamos a hacer todo eso. Vamos a hacer todo eso. Vamos a atacar a un Digimon activo, que es el 10.000. Como es 11.000, pues le derrotamos. Lo borra. Y lo activamos, porque es un Digimon de coste 6 o más. Como tiene piercing, revelas una Security Card. Vaya. Vaya, otra opción. ¿Qué hace esta opción? Pues mira, esta opción es interesante porque cuando sale en Security, durante este turno, la siguiente carta o mis cartas Security, Digimon ganan más 5.000. Y además me lo agrego a la mano. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Como tenemos a Ras Tyrannomon activo, vamos a atacar a la Security Zone con nuestro rookie, porque si le perdemos, bueno, efectivamente, porque eso gana muchísimo, 5.000 por la carta, 6.000 por los TKs, este se derrota, y ya solo tenemos que atacar a la Security Zone del rival con Ras Tyrannomon de nuevo. O incluso podríamos haber agotado a Mimi para sacar este Digimon y poder atacar. Y al no tener cartas, pierde la partida. Entonces, bueno, pues ahí ha estado otra vez, de ida y vuelta. De ida y vuelta otra vez la partida. Muy buena partida, Iván. Muy buena, sí señor. Ya habéis visto que, bueno, pues se nos olvidan algunas cosillas todavía del juego de cartas, pero el ansia nos puede y queríamos compartir con vosotros otra partida de Digimon. Con algunos conceptos más claros y pudiendo ver otras alternativas de juego. Esperamos que os haya gustado mucho la partida. Estamos ansiosos por ver vuestros comentarios. Y lo dicho, creemos que no hemos cometido ningún error. A pesar de habernos olvidado algunas habilidades y cositas que podíamos haber hecho. Pero estaremos encantados de rectificar si veis que tenemos algún fallo por ahí. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!